santo. Oye, es demasiado lo que sucede aquí de azul. Jueves, primero de abril del año 2010. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra querida rubia Charitín tiene el día libre. Nos acompañan, perdón, nos acompaña directamente nada a la oficina. Hoy vino solita. Vino solita. Carolina Sandoval, bienvenida, Carolina. Y con lo que a ti te gusta, con gemelas. Con las gemelas. Vengo con las gemelas, también sé que voy a un fiestito. Puede pasar cualquier cosa con Carolina. Y además, que me trajiste este regalito, pantalón blanco como ella también. Por favor, Carolina. Ay, mamá. Por favor. Precisamente hablando de Carolina Sandoval, quiero aprender la historia, ¿no? Bueno, vamos a empezar, arránquese, arránquese. No, mi amor, un paquete va primero delante de lo que sea, así que ni te preocupes. Tranquilita, más bonita. Bueno, rápidamente. Espera. ¿Cómo hago yo para ver a la cámara aquí? Yo no puedo concentrarme. Por favor. Tú nada más del poquito rojo. Concéntrate, porque en apuros se encuentra Gloria Trevi. Yo exijo una explicación, porque mis gemelas son suficientes para que tú no mires a otro lado. Yo no he mirado a ningún lado. Lo que pasa es que Yasmín te enojaba conmigo porque yo no la llevé a Premio Lo Nuestro, pero Yasmín ya tiene una fijación con Felipe, lo trae entre cejo y cien. Lo que necesita Yasmín es que le metas una chilena, pero de esas tipo... ¿Quién era? Oye, me preocupé por eso. Lo que hizo. No, estaba preocupado. Llevó a Kenita la reina, una chilena, y no la llevó a ella. Por eso. No. Y lo peor es que está tan bien alimentado en su casa, que yo me pregunto, ¿por qué andas así por la vida? Oye, Felipe, no tienes que cambiarnos de reparte. Me encanta que hayas venido. Llámame, Yasmín. Vamos a hacer el video juntos. El próximo video voy a actuar. Escúchame, porque yo creo que tu Thalía abrió una caja de Pandora que a mí me preocupa. Abrió un paquete de Pandora. O sea, un paquetón de Pandora que ahora uno, o sea, uno no te quiere mirar a la cara, no sirve de nada. Hola, Felipe. Ay, no, qué horror. Lo bueno es que si tú y yo conversamos, ninguno de los dos se va a mirar a la cara. Entonces no va a ser una relación sincera porque la mirada no existe. Podemos pasar años. Señores, no me calles. ¿Me quieres acompañar? ¿Qué tal si creo que nosotros nos cambiamos para la tijera? No se mueve nadie, más adelante sabremos. Que ver con las gemelas de Carolina Sandoval, que vamos a continuación con ella y con Marisa. Ella nada más tienes una hija, ¿no? Sí, lo que pasa es que sueño con tener gemelas. Ah, bueno, yo también. Bueno, será con Marisa. Oh, eso me sonó. Dígase, no me recuerde que le estoy diciendo. Carolina. Ay, Dios mío, no, a mí no me dijeron eso aquí. Por favor, esto. Yo les dije que no, esto. Si preguntan por mí, digan que me fui de cacería para Cancún y que me secuestró un oso. Ay, capitán, ¿y qué pasó con el oso? ¿Por qué no lo mató ahí con un cuchillo apuñalada? Trate, créame que trate. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Lo veo angustiadísimo. ¿Cómo no? ¿Cómo no qué? ¿Cómo no voy a estar angustiado? ¿Qué? Imagínese, señora Cristina. Ay, Marisa. ¿Cómo se llama? Señora Sandra Montoya. Ahora sí que la puso. No, Carolina, este niño. Ay, pero, ¿cómo sea? La venenosa por abajo. ¿Cómo sea? ¿Cómo no voy a estar nervioso? ¿Qué? Debo mucho dinero. Estoy asustado. Hay muchas deudas. La situación está crítica. Sí, sí. Mire, ayer nomás me encontré con un amigo. Le debo $3,000. No. Sí. No tengo cómo pagarle. Me tocó salir huyendo, salir corriendo por 3 horas. ¿3 horas? ¿3 horas? ¿Y qué hizo? Lo único que encontré así, abierto. ¿Qué? Una funeraria. Ay, mamá. Entré corriendo a la funeraria. Me metí dentro de un ataúd y cerré la tapa del ataúd con tan mala suerte que mi amigo me vio. ¡No! Y vino y abrió la tapa del ataúd y me vio ahí. No, ¿y qué te dijo? No, pues ¿qué me dijo? Me dijo, ¿usted qué hace ahí? Ay, no. Y me tocó decirle la verdad, señora Paulina. ¿Qué más dios? Carolina, lo que sea. Me tocó decirle la verdad, le dije, no, estoy aquí en este ataúd. Muerto de la pena, porque no tengo con qué pagarle lo que le debo. Ay, es que debo mucho, casi debo como $20,000. No, pero yo sé, tengo la respuesta. ¿Por qué no se deja crecer el pelo largo, largo, largo y la barba así larga, larga, larga y así ya no lo reconoce? ¿Ese papá qué? ¿Para que parezca mentiroso? No, para que no lo reconozca. Imposible. ¿Por qué? Porque con barba larga y con pelo largo debo $40,000. Ay, Dios. No sé qué hacer. Présteme alguien la plata. Tranquilo, yo te la voy a prestar.
Yo se la presto. No, 40 mil. Préstame a mi casa. También. Que Dios le bendiga. Dale. No sé cómo pagárselo. Pero voy a agradecer toda la vida. ¿Tú qué te la pasas? ¿Qué te pagan? Señora Paquita. Ay, Dios mío, Paquita. Señora, ¿qué es, Mario? Oye, 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 el momento antes de que se vayan. ¿Qué es esto? ¿No sabes que hoy es día primero de abril? Día de los Santos Inocentes. Inocente palomita que se dejó engañar. Y tú también. No, no me digas eso. Me va. Adiós. Me voy. Ay, me está... viene el oso. Me está yendo. No, no, no. El oso. Ya me fui. Pongámonos con Lilia. Aguas, hoy es día de los Santos Inocentes. ¿Tú dices de mí? Agradecerle por dejarnos entrar a sus hogares día a día. Aprovecho para mandarle un saludo muy especial a la Isla del Encanto, Puerto Rico. Vamos, vamos. Ese Puerto me hace falta todos los días. Puerto Rico, nene divino. Oye, señores y señores, como ustedes se dieron cuenta, Chetín tiene el día libre, pero yo voy a dejar que Felipe lo presente. Pero estos dos están sueltos hoy. Carolina Sandoval de La Tijera, muchacho. Un aplauso para Carolina. Ay, divino. Siempre es la primera vez y yo, primera vez que tengo este paquete, perdón, a Felipe tan cerca. Divino, mi está amor. Está suelto y suelta como a él. Estamos felices. Estamos felices de que estén acá, Carolina. Sí, yo estoy muy feliz, chicos. Oh, que ustedes hayan venido a acompañarme. ¿Quién es Rodolfo? Mira, se me olvida todo rapidito. Carolina, ya es Jueves Santo. Bueno, nos lanzamos. Le van a dar no solamente banquete. Sí, ya se acordó de Rodolfo. Bueno. Como ya nos vamos, lo que sí te queremos agradecer que nos hayas visitado el día que de hoy. Divertido porque tanto. Nos hemos divertido mucho. Con tu anatomía. Gracias. Con su veneno. Ustedes, con sus comentarios. Ustedes son amigas. Gracias por el maquillaje de hoy, pero gracias por el paquete. Ay, Felipe, mi vida. Ay, madre santa. Mañana. No viene ni Carolina ni nada.